També jugarà dissabte a l'Eivissa, que visita el camp de l'Atlético Malagueño, coer de la classificació. Després de guanyar la darrera jornada, un nou triomf permetria al blau cel acomiadar l'any més a prop del play-off d'ascens que del descens. Tot i la diferència de punts amb el rival, l'opta amb el partit prena de l'any, qui vol concentració màxima. Borrello i Cirio seran baixa per jugar contra el filial del Màlaga. Hay que hacer especial hincapié en este partido porque sí es verdad que a lo largo de tanto mi carrera como futbolista como de entrenador siempre le he tenido un gran respeto a este último partido antes de las Navidades porque como te he comentado anteriormente hay muchos matices que pueden llegar a despistar, ¿no? Entonces el equipo que esté más concentrado, el equipo que sea más competitivo y quiera de verdad ir a por los tres puntos se los va a llevar.